Adelante. Jorge Corichi, candidato de Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Tlaxcala. Muchas gracias por este tiempo, por esta entrevista. Hugo Corzo, muchas gracias a ti y a El Heraldo. Muy amables. Platícanos, actualmente Morena es oposición aquí en la ciudad capital de Tlaxcala y llevan ya algunas semanas en campaña. ¿Cómo has sentido el ambiente? ¿Cómo te sientes a 13 días prácticamente del cierre de campaña, a unos 17 deben de quedar para el día de la elección? Efectivamente, Morena, no solo en la capital, sino en el estado, somos oposición. Pero estoy seguro que a partir del día 7 de junio, Morena estará ya gobernando tanto el estado de Tlaxcala con nuestra candidata gobernadora Lorena Cuellar y Jorge Corichi en esta capital. Bien, la verdad es que nos sentimos muy bien. Las casas encuestadoras nos señalan con un amplio margen y lo más importante es que esta información que nos dan las casas encuestadoras la estamos confirmando en la calle. El tocar el puerta a puerta, podemos decir que es la mayoría de la población estará respaldando a Morena. Están en camino, confíen en que vaya a haber alternancia y cambio aquí en la capital de Tlaxcala. No tengo la menor duda. Por ahí seguramente están, ya nuestra candidata gobernadora ha hecho algunas denuncias de desvío de recursos públicos por parte del gobierno del estado, y particularmente yo en la capital también lo he hecho cuando la actual alcaldesa está desviando recursos públicos para la candidata del gobierno del PRI. ¿A quién? Al gobierno del PRI, sí, en el estado. ¿Qué es lo que más le hace falta desde tu perspectiva y en qué estás sentando tu propuesta aquí para Tlaxcala capital? Mira, históricamente el municipio ha tenido una necesidad donde los presidentes que han pasado, que han sido del PRI y del PAN, no han visualizado. Tradicionalmente los presidentes se han abocado solamente a atender los servicios y a medio atender, es decir, un poco de agua, un poco de bacheo, un poco de guarniciones, de calles, en ese sentido. Pero no ha habido un presidente municipal que visualice hacia dónde tiene que ir el municipio, es decir, no ha definido el municipio cuál debe ser su vocación. Para mí el principal problema, más allá de las necesidades que sí las sentimos la ciudadanía, es la falta de recursos económicos en los bolsillos de quienes encabezan las familias. Ahí es donde además el gobierno municipal, no estoy hablando de que el gobierno o el próximo presidente municipal dé los empleos o le dé dinero a la gente, pero sí se tiene que definir el rumbo de este municipio. Y en ese sentido yo estoy proponiendo, como desde hace 26 años propuse, que Tlaxcala fuera un municipio eminentemente turístico, que fuera un polo de desarrollo turístico a nivel regional. Hoy estoy, esa investigación y esa propuesta ya la actualicé. Y bueno, estamos planteando que se vuelva un polo de desarrollo turístico en un radio de 160 kilómetros que abarca parte de los estados de Veracruz, de Hidalgo, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. En este radio de 160 kilómetros habitamos nada más y nada menos que 30 millones de mexicanos, y que indudablemente este espacio podría ser muy interesante para Tlaxcala en materia turística, porque Tlaxcala desgraciadamente no cuenta con petróleo, con minería, con mares, con una gran ganadería o agricultura, no, pero a cambio de eso tenemos una gran riqueza histórica, cultural, culinaria, arquitectónica, de artesanías, y está situado geográficamente de una manera estratégica, cerca de ciudades tan importantes como lo es la Ciudad de México, Puebla, en fin. De la parte económica, en términos de seguridad, el centro del país no es algo sencillo. ¿Cómo encuentras particularmente la capital y ahí qué estás planteando? Mira, este problema de inseguridad ya alcanzó a la capital de los tlaxcaltecas. Hay una ola que no se compara
con la de otras ciudades del país, donde en otras ciudades del país a las 6 de la tarde ya se guarda la gente, no sale, sobre todo en el centro norte del país. Aún no llegamos a esos niveles, pero sí tenemos que reorientar parte del presupuesto a atender esto, porque también históricamente no ha sido atendido y probablemente el crecimiento de la delincuencia o de la inseguridad haya crecido producto de que no hay prevención y no se inhibe. Tlaxcala tiene tan solo 116 policías para cuidar a casi 100,000 habitantes. La norma que marca, no la norma, la sugerencia que hace la Organización de Naciones Unidas establece 1.8, casi 2 policías por cada 1,000 habitantes. Tlaxcala no lo ha hecho. ¿Qué tendremos que hacer? Reorientar el presupuesto del gobierno municipal para fortalecer esta parte, aumentando el número de policías, que pase por controles de confianza muy serios, capacitándolos, dándoles también las prestaciones que por ley deben de recibir un trabajador. No le podemos exigir a la iniciativa privada si nosotros no ponemos el ejemplo. Los policías y sus familias merecen tener vivir con certidumbre, aumentar los salarios, que los salarios de los policías son muy bajos en la capital. Tendremos que hacer este conjunto de acciones, pero hay otro muy importante, que es el de hacer una alianza con los comerciantes e iniciativa privada de la capital para hacer un programa de estímulos para los policías y sus familias, ¿sí? A fin de que se fortalezca su economía. La salud es otro de los temas, economía, inseguridad, y la salud es otro de los problemas que ahorita, o de los retos que la gente en todo el país, en todo el mundo tiene enfrente. En Tlaxcala, ¿cómo están en cuanto al semáforo de COVID-19 y qué es la necesidad específica en términos de salud? En la tarde participabas en un evento con Lorena Cuellar, la candidata de la coalición al gobierno del estado, y hablaban de la necesidad de tener un hospital de tercer nivel. No sé si se podría estar en Tlaxcala, que es la capital. ¿Cuál es el reto en salud para la capital de Tlaxcala? Mira, tradicionalmente la ciudad de Tlaxcala, antiguamente un buen sector de la población era servidor público de los tres niveles de gobierno: federal, estatal, municipal, y del poder judicial en Tlaxcala. Sin embargo, ha crecido y buena parte del tema de salud es atendido por el gobierno del estado y por el gobierno federal, pero sí hay un sector muy importante de la población que está desprotegido. Históricamente los presidentes no han puesto atención, ni siquiera ha habido la intención de participar o de garantizarle a algún sector de la sociedad o a la más desprotegida o a quien no tiene cobertura del sistema de salud, atenderlos históricamente. Nosotros habremos de, sobre todo, poner atención en los adultos mayores, poderlos apoyar con un cuadro básico, con médico a tu casa y con un cuadro básico de medicamentos, por una parte. Por otra parte, el municipio históricamente no ha contado con una sola ambulancia, fíjate nada más. Entonces se tiene que, la única institución que presta este servicio de ambulancia en la capital pues es la Cruz Roja. La Cruz Roja, o salvo que seas derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, es como pueden ir a asistir a las personas. Entonces necesitamos el gobierno municipal hacer compra de ambulancias para poder por lo menos ayudar a los enfermos que estén postrados o a la gente adulta, para trasladarlos a los hospitales que les corresponda, esperarlos y regresarlos. Este es un servicio que va a ser el gobierno del cambio municipal, que tomaremos posesión seguramente el 1 de septiembre. Sí. El 1 de septiembre. Y al menos por mi parte, el cuarto tema que quería hablar, que es sumamente importante porque todo el país son el mayor grupo poblacional demográfico que existe, los jóvenes. ¿Cómo es la situación de los jóvenes en Tlaxcala?
Mira, los jóvenes particularmente la capital, forma parte del sector más numeroso junto con las mujeres. En la capital son más las mujeres que hombres, pero también en el conjunto los jóvenes son más. Tendremos que pensar, estamos pensando seriamente en los jóvenes. Los jóvenes tenemos que ayudarlos, meterlos a una dinámica de emprender. No podemos esperar que el gobierno siempre esté abasteciendo de empleo. Si no lo hacemos de esta manera, Tlaxcala capital va a presentar un problema en algunos años, porque ahorita la mayor parte de la población es joven, y si no se visualiza hacia dónde pueden estar canalizados toda esta fuerza laboral, si hoy no lo tienen, vamos a pasar a ser una sociedad de adultos y sin empleo, sin prestaciones. El mayor porcentaje de empleo en Tlaxcala capital es de empleo informal. ¿Esto qué significa? Que no tiene ningún beneficio. Entonces, por eso, para mi gobierno, el gobierno del cambio, será importante definir la vocación del municipio, que en este caso yo estoy proponiendo como solo una alternativa, es el tema del turismo. Hay la experiencia exitosa en ciudades de este país que han vivido del turismo más de 50 años y que son ciudades con características similares a las de Tlaxcala. Entonces, esto será solo una vertiente. Trataremos de ver que el campus que tiene la UNAM en otra población de Tlaxcala y que está subutilizado, llegar a acuerdos con la UNAM para que se establezca en la ciudad de Tlaxcala capital y se pueda aprovechar. De la misma manera haremos las gestiones necesarias para atraer otra universidad, una universidad pública de calidad, y los jóvenes tengan mayores opciones. Esto es muy, muy importante para mí. Pues no sé si tengas algún comentario final para cerrar esta entrevista con las propuestas del gobierno del cambio, como le estás llamando a lo que será tu eventual gobierno que se decidirá el 6 de junio. Así es. Decirte que yo soy un demócrata y que impulsaré un gobierno democrático. ¿Qué quiere decir? Con la participación de la sociedad. El próximo presidente municipal no se va a encerrar como tradicionalmente lo han hecho los presidentes municipales y con una visión obtusa pretenden sacar adelante un municipio, o solo con la colaboración de uno o dos de sus allegados. Voy a gobernar con la ciudadanía, con el pueblo. Vamos a crear figuras interesantes de participación ciudadana, como es el Consejo de Ciudadanos, como es la Contraloría Social. Vamos a hacer un gobierno de avanzada. Decirle a mis paisanos, a quienes viven aquí en Tlaxcala capital, que seguramente con el respaldo de todos los ciudadanos, Morena en la gubernatura con Lorena Cuellar y Jorge Corich en Tlaxcala, si así nos favorece el voto, estaremos gobernando a partir del 1 de septiembre. ¿Te someterías o buscarías consultas públicas para refrendar tu mandato, como se hace en algunos otros gobiernos que encabeza Morena en el país? Fíjate que curiosamente, y te agradezco que me preguntes esto, porque yo he sido siempre, toda mi vida, y soy un luchador social, y hace precisamente 31, 32 años propuse a nivel nacional, recorrí el país estado por estado proponiendo la revocación de mandato. Hace 32 años, obviamente estoy totalmente de acuerdo, hoy que se está cristalizando, sería el primero en proponerlo a la sociedad. Entonces estaremos ahí viendo, no sé si sería cada año y medio, pero viendo esta consulta pública, midiéndote con los tlaxcaltecas de la capital, que son los que finalmente tienen la mejor opinión respecto a cómo trabaja su presidente municipal. Jorge Corichi, el candidato de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, a la alcaldía de Tlaxcala. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Al contrario, Hugo, te agradezco mucho y al Heraldo.
Muy amable. Ojalá que si se hace este conglomerado de presidentes municipales y estados de turismo y tiene alguna directiva que te dejen encabezarla el primer tiempo, ya que sería una muy buena iniciativa. Pues espero, quiero servirle a la ciudadanía, quiero servirle a los tlaxcaltecas y lo voy a hacer con mucho gusto con este proyecto que desde hace 26 años visualicé que Tlaxcala tenía que ser un municipio eminentemente turístico. Tenemos un gran potencial. Tlaxcala es, yo digo que es el alma de la nación. En ese encuentro de dos mundos, con los españoles con los tlaxcaltecas, salimos a colonizar y a formar realmente, a conjuntar todas las culturas que había en el país y darle forma a este país. Somos el alma de la nación. Y ya tiene 500 años que eso pasó. Sí, estamos, la ciudad de Tlaxcala, el próximo 3 de octubre estaremos festejando un aniversario sobre la fundación de la ciudad de Tlaxcala y precisamente quiero anunciar que ya estamos, quiero anunciarles a todos mis paisanos que ya desde ahorita estamos preparando todo un festival. Tradicionalmente se festeja un solo día, el 3 de octubre. Mi gobierno lo va a festejar con 15 días para celebrar el aniversario de la fundación de Tlaxcala, camino a cumplir 500 años. Pues si ya no hay pandemia y aunque haya, nos invitas, ¿no? Nos tenemos cubrebocas y aquí nos venimos a comer, que tiene bastante buena gastronomía de Tlaxcala. Con gusto, las puertas de la ciudad de Tlaxcala están siempre abiertas para ustedes. Jorge Corichi, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, gracias. Listo. Listo, Calixto. ¿Cómo la vieron? Bien, amigo, bien.